Las autoridades adelantan la investigación para dar con el paradero de dos sujetos en moto que dieron muerte a tiros a un menor y dejaron heridos a otros dos la noche del sábado anterior en la invasión Brisas de la Popa en Valle Dupar al parecer en medio de un atraco. El caso ocurrió a las 7 de la noche cuando se celebraba Halloween. En inmediaciones del polideportivo del sector se encontraban varios adolescentes cuando fueron abordados por los delincuentes que les dispararon. En el ataque, tres de los menores resultaron heridos, siendo trasladados a diferentes centros asistenciales donde confirmaron la muerte de uno de ellos, mientras que los otros dos quedaron hospitalizados. Testigos indicaron que los adolescentes habían sido interceptados por sujetos en moto para cometerles un hurto. No obstante, el caso es materia de investigación por parte de las autoridades.